presidenciales 2024. Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Ustedes lo siguen día a día. Tenemos una cuenta regresiva. Y es que desde esta tribuna estamos comprometidos con la difusión de cada aporte que podemos hacer los venezolanos de cara al evento que nos acerca mucho más al comienzo de la recuperación de la democracia. Es el paso más cercano, es la cúspide más elevada. No quiere decir que sea la única. Vamos a conversarlo con un amigo de esta casa. Se trata de Esteban Gervasi. Él es estratega político. Está conectado con nosotros por la vía digital. Precisamente, Esteban, para conversar sobre cómo se ve esta recta final, esta cuenta regresiva. Esteban, cada vez más, a través de las redes sociales, por fortuna, ante la democratización de la Internet, porque si fuera por la hegemonía comunicacional en Venezuela, Venezuela no se enterara por la red de transmisión pública ni privada de que ocurre una campaña y que enfrenta a Nicolás Maduro con todas las de perder. ¿Cómo vemos en estos momentos la campaña de María Corina Machado y Edmundo González? José, buenas tardes, un fuerte abrazo. Bueno, y antes que se me olvide, un feliz 4 de julio. Por favor. Y un 5 de julio, porque son 2 días seguidos. Son 2 días seguidos de celebración de independencia que nos unen a nosotros, tanto a los venezolanos como a los estadounidenses, que también, a quienes tenemos el privilegio de poder votar y ser ciudadanos, también merecemos reivindicar la democracia de este gran país. Así es. Mira, bueno, esto a medida que ha pasado, esto cambia por hora, el caso de Venezuela. Porque a medida que pasan las horas, la voluntad popular del pueblo venezolano a la libertad es evidente. O sea, esto no tiene vuelta atrás. Independientemente de todos los trucos, mañas, abuso de poder, violaciones a la ley, a la Constitución, indica que es imposible que Maduro se sostenga en el poder para el próximo periodo constitucional. Es evidente, como te dije antes, el abuso en los medios de comunicación que controla absolutamente el narcorrégimen de Maduro. Además, todas las groserías, difaman al candidato Edmundo González, difaman a María Corina, bloquean carreteras, agreden a la gente que le da servicio a ellos, las bombas de gasolina, las ventas de empanadas, hoteles. Han hecho absolutamente todo, hasta el último truco que le salió mal, que es traer otra vez a un diálogo, por supuesto, a la administración Biden, a comprar tiempo, y no sé qué le pueden notificar, porque si ellos mismos desde hace décadas vienen diciendo que los americanos no deben intermeterse ni meterse en los asuntos internos de Venezuela, ¿para qué quieren un diálogo? Ellos tendrán que enfrentar la justicia, no es la justicia solo con Estados Unidos, la justicia internacional en la Corte Penal, en la Unión Europea, en Estados Unidos, donde ellos tengan que enfrentar la justicia por los delitos cometidos en ese momento. La mejor manera que tienen ellos para enfrentar esa justicia y mostrar una buena voluntad para una transición es que ellos se pongan a derecho y hagan las cosas que establece la Constitución y las leyes venezolanas. Ellos han violado hasta el día de hoy, que es 3 de julio, han violado absolutamente todo lo que está en la ley orgánica de procesos electorales y en su reglamento. Pero además han violado la Constitución porque no han respetado los periodos que la Constitución establece en los procesos electorales. Tú no puedes modificar la ley y los procesos electorales después, cuando tú anuncias una elección 6 meses antes, ya tú no puedes modificar eso. Ellos han cambiado los circuitos electorales, han agregado mesas, han hecho de todo. Pero frente a ese abuso hay un pueblo que decidió cambiar. Y las encuestas más conservadoras dan hoy a Edmundo González por 30 puntos o más sobre el candidato del régimen, Nicolás Maduro. Y esto no se va a cambiar en los pocos días que faltan. Ellos para mí, ahorita vamos a entrar en un proceso, en esta conversación de especulaciones, ellos tienen una que cantan un fraude, que es un mecanismo, y esto hay que dejarlo claro, un mecanismo, el golpe de Estado que ellos están planificando.
Y ese golpe de Estado se basa en qué? En que ellos vienen diciendo y obligando a los otros candidatos que firmen un acuerdo de reconocimiento de los resultados que dé el CNE las horas subsiguientes del cierre de las mesas electorales. ¿Eso para qué? Para falsear lo que se llama un fraude electoral que te culminará con el desconocimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, que viene siendo, por librito de derecho, un vulgar autogolpe de Estado. Y eso es lo que la gente tiene que entender, y eso es lo que ellos están planificando. Pero este golpe de Estado no es un golpe de Estado típico ese que vemos con unos generales alzados, ni con tanquetas en la calle. No, 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 no. Esto es un golpe de que ellos no van a reconocer la voluntad popular, y ahí es donde la gente va a salir, les va a brincar encima, es incontrolable, porque ni María Corina ni Edmundo González puede parar un pueblo que decidió cambiar. Y ahí es donde viene el alto riesgo que puede suceder, que ellos pueden perder absolutamente todo, la capacidad de negociación de ahí en adelante, pueden ser, en vez de salir por la puerta grande, en estos pocos días, decir, bueno, voy a entregar, nos quedamos con algunos poderes, como es el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía, vamos a entrar a un proceso de negociación hasta el momento que entreguemos el poder. Eso sería lo ideal en un país normal. Pero el problema que tenemos es que apenas contamos con los dedos de la mano, hay un grupo que se ve amenazado porque han cometido muchos delitos y tienen la conciencia sucia. Y esto es lo que lleva a esta situación. Pero mira, yo tengo, como tú sabes, yo tengo muchos años porque hice muchas campañas en Venezuela. Sí. Tuve familiares militares. Yo he hablado con muchos militares que están activos, con policías de los estados, con policías municipales, he manejado campañas a muchos de los alcaldes que están todavía en el poder, y todos tienen la voluntad de cambio. El venezolano se agotó de vivir sin la luz, sin el agua, sin seguridad, sin tener una oportunidad de que sus hijos crezcan en Venezuela, sus nietos, y eso es lo que ha llevado a que sus hijos y sus familiares huyan de Venezuela. Y eso es lo que Edmundo y María Corina representan. Es evidente, es imposible que ellos puedan tapar el sol con un dedo. Todo el mundo está viendo, los mismos, la misma Guardia Nacional, el mismo ejército, la misma aviación, claro, está viendo lo que sucede y lo que se transmite en esas casas. Pero eso mismo se transmite en las alcaldías, en las gobernaciones, en los ministerios, en los funcionarios, en los programas sociales que ellos intentaron hacer para engañar al pueblo y robarse los recursos. Esa misma gente ya no quiere ni el CLAP, ni la tarjeta de la patria, no quieren nada de eso. Ahora, si hay tiempo, te quiero explicar no, qué ha sucedido. Precisamente, por eso es que quiero dejar para la próxima parte, la siguiente parte, el siguiente eslabón de esta explicación. Y también entendiendo, Esteban, ¿qué pretende Miraflores con la Casa Blanca? ¿O qué pretende la Casa Blanca con Miraflores? Además, lo ha sugerido. ¿Comprar tiempo? Sí, hay suficiente. Pero ¿quién tiene menos tiempo? ¿Miraflores o la Casa Blanca? Tomando en cuenta que en la Casa Blanca hay elecciones en noviembre. Quiero tu opinión al respecto. Estamos conectados por la vía digital con Esteban Gervasi. Esteban Gervasi es, además de amigo de esta casa, es estratega político y conoce el análisis, sobre todo con consecuencias, con causas que lo han generado. Esta situación que padece Venezuela, la desgracia por el chavismo, la miseria que ha generado y la pulverización de nuestra sociedad que se ha visto incluso diezmada, no solamente dentro de nuestra querida patria, sino fuera. De hecho, hoy vamos a conversar sobre la migración venezolana, dónde se encuentra y a qué se enfrenta al final del programa. Ya venimos con más de Dígalo Aquí.